Hotel Moritz. Pase sus vacaciones en Suiza. El hombre que sabía demasiado. Pregúnteselo a mi enfermera. Yo no sabría contestarle exactamente. Sí, parece que sabe cómo mantenerle a raya, ¿no es cierto? ¿Que me mantiene a raya? ¿Qué quiere decir? Ah, solo una expresión. Será mejor que no coja frío ahora. Hola, Luis. Vaya, conservas la cabeza. Siento haberle atropellado. No importa, ha sido un choque muy aparatoso. Marchémonos. Si seguimos aquí, cogerá frío. Sí. Bueno, será mejor que vuelva al hotel. ¿Dos saltas más? No, ese era mi último salto. Vaya, la mujer más peligrosa de Suiza. No he sido yo, ha sido este perro tonto. Pues podría haberme matado. Mi último día aquí podría haber sido mi último día en la Tierra. ¿Tu último día aquí? Uh-huh. No te irás esta noche, ¿verdad? Me temo que sí. En el último tren. Oh, tío Luis. ¿Por qué me llamas tío? Porque es como si fueras mi tío. Oh, ¿cómo te atreves? Te echaremos de menos. Mamá se pondrá muy triste. ¿Verdad, papá? Sí, cariño. ¿Tú crees? Claro, te adora. ¿Verdad, papá? Sí, cariño. Siento tener que irme, pero ya que es mi última noche aquí, ¿aceptaríais cenar conmigo tú y tu encantadora esposa? Ella estará encantada. Bien. Tío Luis. ¿Mm? Yo también ceno por las noches. ¿Sí? También tienes mucho sueño, cariño. Tienes que ir a dormir pronto, pequeña. Solo por hoy, papá. Mañana dormiré más tiempo. Mamá lo decidirá. Oh, sí, gracias. ¿Dónde está Jill? Está disputando la final de tiro al plato. Entiendo. Espero que gane. ¿Tú no, Luis? ¿Quién es su contrincante? Ese era el Raymond. Ah. Entonces tiene que ganar. ¿Por qué? ¿No te gusta Raymond? ¿Y a ti? Pues no me cae mal. Es un poco engreído, pero es buena persona. Hola, guapo. Oye, ¿y a ti por qué te cae tan mal? Porque tiene los dientes muy feos y usa mucha brillantina. Enemigos eternos. Los ingleses tienen sentido del humor. No querrá que le diga que espero que gane. Seguro que ganará usted. Es muy guapa. E inteligente. Sí, bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Preparados?